queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa de esta noche, en donde tendremos, como siempre, haciendo lo mejor para ustedes. En esta ocasión tendremos a un invitado que nos narrará una historia. Una personalidad que, aunque no nació en Reynosa, Tamaulipas, nació en Montemorelos, cerca allá en Monterrey, Nuevo León, y de todas maneras, la mayor parte de su vida la ha vivido aquí en Reynosa. Y sobre todo, su vida artística la veremos en imágenes en una trayectoria de Reynosa desde 1960 a la fecha. Lo mejor de él con su entusiasmo y su gran sensibilidad artística. Jesús Cavazos. Buenas noches. Bienvenidos. Ocasiones, parte de la historia de Reynosa lo hemos tenido en escritura. En esta ocasión, como un caso especial y como un regalo para todos nuestros teleauditorio, le vamos a dar una parte de la historia de Reynosa en imágenes. Imágenes tomadas por un artista. Y para no hacer muy largo el cuento, vamos a irnos directamente con nuestro invitado, don Jesús Cavazos, que nos vaya haciendo la narrativa de estas imágenes de parte de la historia de Reynosa. Con ustedes, don Jesús Cavazos. Gracias. Buenas noches. Para mí es una satisfacción poderles mostrar parte de mi archivo fotográfico. Y aquí les muestro a los dos primeros presidentes municipales con los que me ha tocado colaborar, como es don Rodolfo Garza Cantú y el ingeniero Rafael Sierra de la Garza, que en paz descanse, de 1966 a 1971. Aquí tenemos en otra gráfica lo que fue nuestro primer gran puente internacional colgante, que dio servicio hasta 1967, en que fue sustituido por el que llamamos ahora puente número uno, que es cuando regresamos de McAllen, Texas. Igualmente, en esta vista aérea podemos apreciar lo que fueron las instalaciones de la Feria de Reynosa en 1967 y que se puede apreciar lo despoblado que estaba toda esa área, donde hoy se localiza la colonia Las Fuentes, Aztlán y La Cañada. En esta otra gráfica se muestra lo que en un tiempo fue el penal municipal en la colonia Aquiles Cerdán, que fue construido para albergar a 150 reos y al finalizar su función como tal, albergaba a 750 reos que no cabían y hubo que utilizar las canchas deportivas, las banquetas y parte de la fachada. En esta otra gráfica les mostramos lo que ahora es el nuevo centro de readaptación social que está sobre el libramiento Reynosa, Río Bravo, Monterrey, y que da albergue a más de 1.500 reos. En esta otra fotografía demuestra las formas en que era distribuida el agua potable a través de los famosos barrileros, y esta foto es de 1972 en la colonia Las Cumbres. Esta es otra de las fotos que muestra cómo se vivía en Reynosa en 1980. Es lo que hoy conocemos como la avenida Certuche, donde está localizado el Soriana Ribereña. Esta otra fotografía es en los estudios de KGBT Canal 4 de Harliche, que era el único medio televisivo de comunicación que teníamos durante muchos años en nuestra ciudad. Aquí, en esta fotografía, fue captado el ex gobernador y primer gobernador reynosense, el ingeniero Marte R. Gómez, en una de sus últimas visitas a nuestra ciudad y que fue atendido por el alcalde de aquel entonces, Manuel Garza González.
Esta otra fotografía muestra los inicios de lo que ahora es la populosa colonia Licenciado Benito Juárez y que en aquel entonces la conocíamos como la colonia El Banco. Para mí es una satisfacción que dentro de mi carrera como fotógrafo oficial de la presidencia municipal, haber captado como presidente nacional del PRI al licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Otra de mis satisfacciones es haber retratado en mi paso por la presidencia municipal a 7 expresidentes de la República y en esta es una visita de trabajo del licenciado Luis Echeverría Álvarez. En esta otra fotografía tenemos al licenciado y expresidente de la República, José López Portillo, cuando vino a entregar las tierras expropiadas en el drenaje San Fernando en 1980. En esta otra fotografía tenemos a un grupo de políticos encabezados por el entonces candidato a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, encontrándose también a su izquierda el después presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y en el extremo izquierdo el extinto José Ruiz Massieu. En esta otra fotografía y cambiando un poquito de tema, tenemos al famoso columnista y escritor Catón, Fuentes Aguirre Catón, en una de sus conferencias, invitado en aquel entonces por el líder estudiantil Felipe Solís Acero. Eso es el... Aquí captamos al naciente grupo de ballet folclórico de Reynosa que encabezó el profesor Berrocal. Esta foto fue tomada en la residencia del señor José Cruz Contreras, ex presidente municipal. Y para no cambiar mucho de tema, aquí donde estamos instalados ahora, que es la Plaza de la República, tenemos lo que fueron las instalaciones de la vieja aduana de Reynosa hasta 1998. En esta otra fotografía tenemos en una de sus visitas a nuestra ciudad del entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, acompañado por el director de Petróleos Mexicanos y el líder Romero de Champs. Para mí es una satisfacción poderles mostrar a la gran mayoría de los ganaderos de nuestra región en la inauguración de su recinto social por el Boulevard Morelos. Aquí tengo uno de mis gratos recuerdos que muestra el cuarto oscuro donde yo realizaba mis trabajos de impresión, revelado e impresión de mis fotografías, cuarto oscuro que estuvo funcionando hasta 1997 en la presidencia municipal en el tercer piso. Esta otra fotografía yo le titulo El Cancún de los Pobres, es una vista nocturna de nuestra laguna La Escondida. Y recientemente y nuestro actual presidente de la República, Vicente Fox Quesada, en una foto posada con el cabildo actual del ayuntamiento, encabezado por el doctor Serapio Cantú Barragán. Posiblemente que independientemente de manejar el lente de una manera profesional, Jesús Cavazos, es obvio que desde 1966 que llega a Ciudad Reynosa a la fecha, pues participando en la presidencia municipal, en comunicación,
Es definitivo que tenga que tener un amplio y vasto conocimiento de toda esa serie de administraciones que ha tenido Reynosa desde ese año. 1966, Jesús, ¿cómo estaba la ciudad? Bueno, en 1966, y de acuerdo al censo poblacional, Reynosa contaba con 125 mil habitantes aproximadamente. En Reynosa existían 23 colonias por aquella época. Existían también 19 escuelas primarias, una sola secundaria y una preparatoria, con la cantidad de habitantes que había. Ahorita, en la actualidad, y de acuerdo a las estadísticas, tenemos 11 secundarias generales, tenemos 11 secundarias técnicas, tenemos más de 150 escuelas primarias, más las particulares, y universidades tenemos otro tanto, aparte de las oficiales, tenemos particulares. O sea, eso nos da una idea de la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad y que no lo marca el censo. Yo pienso, y sin darle un giro que no es más que el cultural, el de nuestra intención, el de informar a nuestra ciudadanía, y que estos datos, este archivo fotográfico de don Jesús Cavazos, es muy importante para nuestros estudiantes, inclusive, como ya lo dijimos una ocasión, en que les llegue la información de cómo era Reynosa desde 1966 y cómo ha sido su transformación a través de estas imágenes tan valiosas. Pero vamos a entrar sobre las imágenes, vamos a entrar al tema, porque hay mucho material y créanme lo que es sumamente interesante, paralelo con la narrativa de don Jesús Cavazos. A ver, ¿a quién tenemos aquí enseguida? Bueno, este es para darse una idea también de lo que hicimos, del crecimiento tan grande que ha tenido nuestra ciudad. En 1971, el Cabildo estaba compuesto por 2 síndicos y 6 regidores. Ahorita, en la actualidad, tenemos 2 síndicos y 21 regidor. Y eso nos da idea de la cantidad de gente que tiene nuestra ciudad. Sí, porque los regidores son conforme a la cantidad de habitantes, ¿verdad?, que están en la ciudad. Así es, y precisamente se está modificando, o se quiere modificar, la ley estatal electoral para agregarle un diputado más a nuestra ciudad por la cantidad de habitantes que tiene. Oye, esta vasta experiencia, que es interesantísima, que hemos visto anterior a grabar este programa, de toda esa serie de experiencias y vivencias, sobre todo con toda esa gama política mexicana, ha de ser sumamente interesante. Claro que sí, porque me ha tocado, yo soy de las personas que me siento muy contenta, y creo que soy de las pocas personas que mi trabajo me da la oportunidad de tratar con todos los niveles sociales de nuestra ciudad. Y para mí es muy satisfactorio que lo mismo trato a un banquero, que a un bolero, que a un candidato a gobernador, que a un mayor de McAllen, que a un diputado federal o que a un huachacar. Sí, porque la idea es, estamos tomando en consideración de que no es una idea de un lente político, sino que es un lente con sensibilidad artística, ¿verdad?, que como lo acabas de subrayar, es para hacer una toma urbana, ¿verdad?, de una calle, de una de un bolero, de un payaso o de un personaje, de acuerdo a la circunstancia. Así es, pues parte de mi trabajo es ese, ¿verdad?, dejar plasmado el desarrollo socioeconómico, cultural, deportivo y artístico que ha sufrido nuestra ciudad en los últimos 38 años, que me ha tocado ser el fotógrafo oficial del ayuntamiento. Pero sí, vamos a darle un poquito de continuidad, porque es tan importante que sepamos, conozcamos y algunos recordar los personajes y las personalidades que hemos tenido a través de los años en esta ciudad. Seguiremos con otra imagen, mira, por ejemplo, esta fotografía que nos recuerda, Rodolfo. Aparte de eso, es inédita, que es la primera vez que la presento, donde Rodolfo Garza Peña asume la presidencia municipal electo, y presidió una junta de cabildo que duró 15 minutos y luego posteriormente pidió licencia. En esta otra fotografía tenemos a corrientes distintas de la política de nuestra ciudad, como era el señor José Cruz Contreras y el general Tiburcio Garza Zamora, que en paz descanse. Y con ellos está el ex gobernador, el doctor Norberto Treviño Zapata,
Manuel Garza González, alcalde en ese momento que se tomó la foto, con un gran boxeador como fue Raimundo Batín Torres. Una gran fotografía. Oye, este recuerdo, fíjate, aquí está, narra, ¿a quién tienen los brazos? A ver. La fotografía es cuando el licenciado Miguel Alemán Valdés visita nuestra ciudad con motivo de que en la ciudad que lleva su nombre se inició las ferias regionales, la primera feria, y ahí aparece el gobernador, ex gobernador, don Enrique Cárdenas González, y trae en brazos a su nieta Berta Gastelum Cárdenas. Esta otra fotografía muestra el auge que ha tenido nuestra ciudad, que de agrícola, ganadera, se convirtió en industrial con las plantas maquiladoras. Aquí estamos viendo lo que eran las compuertas del canal Azaldúas y a donde ahora existen dos puentes vehiculares sobre el canal Azaldúas. Bueno, aquí está una realmente interesante, a ver si nos recuerdas algo. Es otra de mis fotografías que me tocó captar al eterno líder de la CTM hasta que falleció, don Fidel Velázquez Sánchez, en la inauguración del recinto oficial de la CTM en Reynosa, construido por los petroleros encabezados por el senador Antonio García Rojas. Oye, aquí hay un avión que he visto en alguna parte, a ver si me puedes recordar. Bueno, este era un avión de la Comisión Federal de Electricidad que servía para el traslado de los funcionarios y de los políticos de la época y que ahora está en exhibición en nuestro aeropuerto, enfrente del aeropuerto de nuestra ciudad, se encuentra este avión que ya dejó de prestar servicio. Y esta es una visita de el entonces líder del Congreso, Alfonso Martínez Domínguez, a nuestra ciudad. Oye, en esta fotografía estoy reconociendo a mi gran amiga Liz Cuellar y, bueno, en paz descanse a la licenciada Ana Teresa Lourdes. A ver si puede haber un acercamiento para que... Formaban parte de un ballet folclórico que debutó en la feria de nuestra ciudad en 1968. Esta es otra de las satisfacciones que me ha tocado vivir, que cuando el equipo de béisbol Broncos de Reynosa se coronó campeón de la Liga Mexicana en 1969. Esta es otra fotografía donde aparece al fondo la construcción y terminación del puente de concreto que vino a sustituir al colgante que era el que nos daba servicio en Reynosa, Hidalgo. El aeropuerto de nuestra ciudad en 1966 era tan reducido que apenas cabían tres gentes caminando por sus instalaciones. Hasta aquí aparece el señor gobernador Prajedis Balboa y el alcalde de Reynosa de la época. Estos son trabajos de bacheo que realizaba el ayuntamiento en lo que ahora es la carretera ribereña frente al Bolerama, y ahí se nota lo angosto de dicha carretera y que ahora está convertida en cuatro carriles. Este es un monumento a los símbolos patrios, como es la águila, que se construyó en el centro recreativo. Aquí se muestra la inauguración de un parque recreativo inaugurado en 1971 por el ingeniero Rafael Sierra de la Garza y se llamó el lago Orizatlán, donde hay una serie de monumentos y una águila monumental, parte de nuestras tradiciones. Esta es una fachada que muy poca gente ha visto, ya que cuando se inauguró, al poco tiempo es la oficina de correos y telégrafos, y al poco tiempo fue instalada ahí la antena repetidora de telecomunicaciones en nuestra ciudad. Uno de los últimos
edificios más antiguos en nuestra ciudad, que fue derrumbado para dar paso a un estacionamiento público y que lucía mucho, muy bonito. En esta fotografía estamos mostrando nuestra plaza principal en una de las pocas nevadas que nos ha tocado vivir en nuestra ciudad en 1973. Otro gran pensador mexicano y político, don Jesús Reyes Heroles, siendo director de Petróleos Mexicanos, visitó nuestra ciudad y estuvo dialogando con gente de la iniciativa privada y con el alcalde Rodolfo Garza Cantú. En esta fotografía se muestran las autoridades de Reynosa y FAR Texas, que fueron los que iniciaron las gestiones para construir lo que hoy es el monumental puente internacional Reynosa-FAR. Un personaje de la política local lo fue el teniente, el capitán Antonio Moreno Almada, quien sin despojarse de su escuadra 45, era un orador natural del Partido Revolucionario Institucional. En 1969, así lucía el mejor hotel de la época, el Hotel San Carlos, con sus 3 pisos, ya que ahora cuenta con 6 pisos y no da abasto a su clientela. El cuartel de bomberos que existió en la calle Guerrero, dentro de las instalaciones del Mercado Zaragoza, hasta 1968. Una generación de la Escuela Hidalgo de 1927 a 1933, donde hay grandes personalidades que formaron parte de dicho grupo. Esta fotografía fue tomada el 24 de febrero de 1999, donde nos visitó por primera ocasión como gobernador el licenciado Tomás Yarrington Rubalcaba. En esta fotografía, el presidente de la República de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, inaugurando la supercarretera Reynosa-Cadereyta. Uno de los desfiles de 1969 con motivo de la expropiación petrolera, y se aprecia lo que era el Cine Brasil y la antigua presidencia municipal. Parte de nuestra tradición, los giros mixtos en el área del central. Con mucho orgullo al mejor cómico norteño que hace poco falleciera, Eulalio González el Piporro, en una de sus visitas a nuestra ciudad. Un cúmulo de artistas que presentaba el periódico El Mañana con motivo del Día de las Madres, donde se aprecia el Charro Avitia, Manuel el Loco Valdés, Paco Malgesto y un sinnúmero más de artistas. Don Ramiro Rodríguez Palafox, un personaje de la región, cantando su propio corrido en una campaña política. En esta otra, saboreando el sabroso cabrito de nuestra región, al cómico del cine nacional Tintán. También me tocó en suerte retratar al famosísimo trío Los Panchos. En esta fotografía captamos en la antigua plaza principal, el único sitio que contaba con carros mexicanos para realizar traslados a la ciudad de Monterrey o a la ciudad de Victoria. Poco tiempo antes de fallecer
Cornelio Reina, le tomé esta fotografía acompañado de Ramón Ayala del famoso dueto Los Relámpagos del Norte. La fotografía cuando fue jubilado don Juanito Granados después de más de 40 años de servir como empleado municipal. El polémico ex diputado federal Manuel Muñoz Rocha me tocó en suerte en tomarlo en un mitin político. Tres ex gobernadores de nuestro estado, como fue el doctor Norberto Treviño Zapata, Emilio Portes Gil y Marte R. Gómez, los capté en la ciudad de Victoria en un cambio de poderes. Y nuestra ciudad despegó con el decreto de la instalación de maquiladoras en la frontera y se colocó la primera piedra de lo que hoy es el Parque Industrial Reynosa. También me tocó en suerte tomarle fotografías al gran escritor Luis Espota. Y aquí acompañado, pues, nomás que yo creo que no lo conocen, ¿verdad? Y haciendo sus pininos como entrevistador, el licenciado Rubén Garza, entrevistando al gran periodista Luis Espota. Desde su construcción, los pasos a desnivel que se construyeron en 1957, ha sido problema en tiempos de lluvia, como lo muestra la gráfica. Oye, mi querido Jesús, hace un rato comentaste que en 1966 teníamos una población aproximada de 150 mil habitantes. Ahorita, en 2003, estamos oscilando sobre el millón de habitantes. Se habla las fuentes de que tiene Reynosa un crecimiento de una manzana diaria. Así es. Una manzana diaria, el crecimiento de habitantes en la ciudad de Reynosa. Es insuficiente, obvio, ¿verdad? Es muy hablado, muy trillado, la situación de los servicios para tanta gente. Tú tienes conocimiento en el comparativo con las ciudades de Nuevo Laredo, Matamoros, las más cercanas, contra el presupuesto. No nos vamos a meter en situaciones políticas, ni mucho menos. Simplemente la apreciación objetiva, demográfica, geográfica, de nuestra ciudad, en la que tú has tenido injerencia por razones, ¿verdad?, de estar inmerso durante tantos años con tu lente. Pero reitero, no es nada político, es una apreciación como ciudadano. Bueno, la diferencia que hay entre Matamoros y Reynosa es que el presupuesto es mucho superior, el de Matamoros, al de Reynosa, siendo que Reynosa tiene mucho más habitantes que Matamoros. Igualmente con Nuevo Laredo, que es una ciudad que casi duplica el presupuesto del Ayuntamiento de Nuevo Laredo con el de Reynosa. Y nuestra ciudad es una ciudad que geográficamente está privilegiada, ya que frente con los vecinos del norte tenemos 6 o 7 municipios importantes del Valle de Texas que convergen a nuestra ciudad, mientras que Matamoros no tiene más que a Brodsville y Nuevo Laredo no tiene más que a Laredo, Texas. He ahí la diferencia que hay, y nuestra ciudad, por la ubicación geográfica, atrae más gente, más población flotante que Laredo y que Matamoros, pero desgraciadamente el presupuesto es inferior a ambas ciudades. Perfecto. Bueno, seguiremos de todas maneras con esta serie de imágenes porque es interminable, es increíble el acervo, el archivo fotográfico que tiene nuestro invitado de esta noche, y que bueno, para los coleccionistas se van a dar un gusto junto conmigo en ese sentido. Así es que vamos a darle celeridad para poder continuar con esta serie de imágenes mucho, muy interesantes. Thank you.
English is the most universal language, especially for business and education. If you wish or need to learn English, I will be your teacher. Instituto. Nuestra biblioteca pública municipal, Amalia Castillo Ledón, tuvo en la maestra antropóloga Antonieta Espejo una de sus mejores directivas con las que ha contado nuestra biblioteca. Reynosa no podía ser ajena a la inquietud de la juventud estudiosa de aquella época y se manifestaron para celebrar el primer año del 2 de octubre de Tlatelolco. En esta fotografía mostramos la inauguración de lo que ahora conocemos como la Biblioteca Pública y las instalaciones de Educación y Cultura, donde se inauguró la sala Juan Granados por el entonces presidente municipal Miguel Valdés Revilla. Nuestra calle principal, a ver, perdón, ¿así? Mira. Nuestra calle principal, Miguel Hidalgo, vistió sus mejores galas para dar paso a la manifestación de una campaña política. Las gentes de la iniciativa privada que formaron el comité así lucía la moderna plaza, tú dices, así lucía la flamante plaza principal después de ser remodelada y construida arquitectónicamente. Dos artistas reinocenses se juntaron para mostrar sus obras de arte, como es el maestro Artemio Guerra y Héctor. Nuestro escudo que nos identifica, que fue modificado en 1976 por el cabildo que presidía el señor Romeo Flores Salinas y que al final de cuentas quedó el original. Volviendo con los políticos, tenemos ahí a algunos de ellos, como es el ex gobernador Magdaleno Aguilar, el ex senador Antonio García Rojas y Aarón Sáinz, prominente político coahuilense. El segundo kiosco que duró 3 años en nuestra plaza principal y que dio paso al nuevo kiosco colonial con el que contamos ahora. Aunque usted no lo crea, pero aquí están sentadas las instalaciones de Capufe, lo que era antes el dren de las mujeres, antes de ser rellenado. En Reynosa siempre se ha practicado deportes de toda índole y en esta fotografía se capta el entusiasmo que había por las carreras de arrancones en la brecha del Berrendo. Un gran periodista, don Heriberto de Andar Amador, festejando a las madrecitas en su día, en su tradicional festival a las madres en el Parque López Mateos. No sé si esté muy... No podía faltar el ambiente artístico y aquí se le está haciendo un reconocimiento al gran actor del cine mexicano, David Reynoso, por el entonces presidente municipal, don Ernesto Gómez Lira. Uno de los más bonitos monumentos con que contaba nuestra ciudad hasta 1967 era el busto de don Benito Juárez frente a Palacio Municipal en la antigua Plaza Hidalgo.
Igualmente el tradicional kiosco original de nuestra plaza, que así lució hasta 1967. Honor a quien honor merece, y en esta fotografía aparecen autoridades de Ciudad Reynosa y Mission, Texas, que fueron los iniciadores para la construcción del puente ferroviario internacional Reynosa-Mission en 1969, y que parece ser que a finales de este año o al principio del otro será toda una realidad, nada más que ahora como puente vehicular y de carga. ¿Seguimos con el Viola? Y no podía faltar los destrozos que nos causó el huracán Viola en el 21 de septiembre de 1967, y con la cual trajo torrenciales lluvias que originaron las inundaciones de las partes bajas de nuestra ciudad, y aquí se aprecia la colonia del Prado y parte de las instalaciones del puente internacional. La colonia Aquiles Cerdán se vio totalmente inundada a causa de las lluvias del Viola, y hubo partes donde llegó metro y medio el agua. El penal municipal instalado en la colonia Aquiles Cerdán tuvo que ser evacuado. 120 reos que estaban internados en dicho penal y fueron trasladados a la ciudad de Victoria. Y aquí plasmamos en toda su magnitud la creciente del río Bravo a consecuencia del Viola, y se ve totalmente inundada parte de la ciudad de Mission, Texas, de Hidalgo, Texas, y las instalaciones de los puentes internacionales, el nuevo que no estaba en servicio y el antiguo colgante. Y al fondo se aprecia el quemador de petróleos mexicanos en septiembre de 1967. Uno de los grandes maestros de música, el profesor Genaro Calera Licón, en una de sus actuaciones en la Plaza Niños Héroes. El profesor Díaz Bazán, renunciando al Partido Revolucionario Institucional, ya que siendo secretario general de la FESTE y tocándole por derecho una regiduría, fue despojada de ella y formó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Felices los agentes de tránsito de la época, ya que fueron dotados con flamantes, entre comillas, vehículos motorizados como motocicletas y radiopatrullas. Fachada de lo que fue hasta 1970 el cine Gutiérrez de la calle Hidalgo. Así lucía el bulevar Morelos en 1975, y a la derecha se aprecia lo que eran las viejas instalaciones de seguridad pública. También se aprecia en esta fotografía las oficinas generales de Petróleos Mexicanos del Distrito Frontera Noreste, que ya fueron modificadas. Muy bien. No podía faltar la única escuela secundaria y preparatoria José de Escandón hasta los años de 1966. El gran Chelelo, artista y ex diputado federal, en una de sus actuaciones en la Feria de Reynosa. En construcción, las instalaciones de la Garita Juárez que tenemos a nuestras espaldas en 1969. Nuestra ciudad se vio favorecida por la nueva tecnología que imprimió el gobierno de Luis Echeverría al crear los CECIT. Este edificio es lo que es ahora el CBT-7, pero que fue inaugurado como preparatoria José María Morelos y Pavón, después CECIT 149.
Un grupo de inversionistas de nuestra localidad haciendo una aportación para construir lo que sería, pero que no se logró, escuela granja en nuestra ciudad, que ahora es una escuela secundaria técnica agropecuaria en la carretera San Fernando. No podría faltar en mi archivo al antiguo resguardo aduanal mexicano. Un gran estudiante, un gran servidor público y un gran político, Felipe Solís Acero, cuando era líder de la preparatoria Mújica, visitando al alcalde de aquel entonces, Manuel Garza González. Este es parte del equipo con que contaba el Cuerpo de Bomberos en 1973. Don Rodolfo Garza Cantú, cuando el Viula en lancha tuvo que recorrer parte de la ciudad para brindarle ayuda a los que lo necesitaron. Nuestra plaza principal fue instalada una fuente monumental que funciona hasta la fecha. Esto era el sistema de radiocomunicación rústico con que contaba el estado de Tamaulipas en 1967. La cuna de nuestra ciudad, Reynosa Díaz, cuenta ya con kiosco y una parroquia católica. Esta es una vista panorámica de los dos puentes internacionales con las que contaba nuestra ciudad en Reynosa, Hidalgo. Nuestra gran planta potabilizadora cuando se alimentaba del vital líquido del canal Rode. Esta es la primera generación de la preparatoria Francisco J. Mújica, donde egresaron grandes personalidades como Gilberto Banda Reyes. Esta era la residencia de el señor Reséndez, un personaje del rancho Escondido, de donde llegaron los primeros pobladores a nuestra ciudad, el Charco Escondido. La calle Hidalgo luciendo sus mejores galas en épocas navideñas en nuestra ciudad, en 1967. Maestra María Jota celebrando sus 64 años como maestra y aparte la primera mujer que llegó al Cabildo de Reynosa. Este es un bonito atardecer del canal Azaldúas que muy frecuentemente se ve, pero que nosotros no lo tomamos en cuenta. Thank you.
mis queridos amigos, yo quisiera hacer una observación que para todas las personas que participamos en este programa, en la producción de ella, en la dirección, es un honor, créanmelo, porque las personas que hemos entrevistado o que hemos platicado con ellas, prácticamente es en exclusiva, son personalidades de Reynosa, de mucho prestigio, con mucha seriedad y con mucho amor, a que con la intención de que llegue a todas las personas esta parte de la historia de Reynosa. Nuestro amigo Jesús Cavazos, estamos agradecidos con él por esta valiosa aportación, porque realmente casi pudiera yo decir que al 100% los demás programas, incluyendo este, son para colección. Son para coleccionistas, porque esta información y esta parte de la historia de Reynosa, en este caso en imágenes, es valiosísima. Nuestro amigo Jesús Cavazos, queremos agradecerte. Y bueno, parece ser que hay una despedida ahí en tu mano con una imagen valiosa, que solamente a ti te toca la despedida. Oye, y a propósito, ¿qué se siente estar ahora en la silla de los acusados? Ahora, después de 43 años, 38 años, bueno, ya estoy con él, 38 años de tenernos en el ente, a personalidades distinguidas y a todos los que nos has tenido la oportunidad de tomarnos, y ahora te tocó a ti estar sentado en la silla de los acusados. Así es. En estas dos fotografías muestro el crecimiento tan enorme que ha tenido nuestra ciudad. Aquí tenemos, como te comentaba, que cuando yo llegué aquí había dos puentes sobre el canal Azaldúas, y en esta fotografía muestro parte de los 9 puentes que hay construidos sobre el canal Azaldúas y que aún no son suficientes. Así como en esta última fotografía les presento una vista aérea de nuestra ciudad que se ve hermosa para mi muy personal punto de vista de ver las cosas. Y vamos, que sí pudiéramos decir, qué manera de ver las cosas durante 38 años. Hoy, a propósito, se me quería pasar, ¿qué se siente estar ahora sentado en la silla de los acusados, sujeto al rigor de nuestro camarógrafo? No, pues impone tanto el micrófono como la cámara del Raúl Velasco de los pobres, como le puse yo a Moy, y es algo un poco que se pone nervioso y tartamudea, pero bueno, es parte de nuestra función. Se te perdona por ese gran manjar que nos ofreces y que le das a todo nuestro público que nos favorece con su audición y vernos en nuestro programa. Y nos vemos en la próxima de esta noche.